Ayuda.
Nacemos en un mundo que se alimenta de nuestro sufrimiento y nos desecha después de saciarse. A nadie le importamos. ¡Esperad! ¡Dios! Dejados por nuestras obsesiones, nuestra obsesión por el consumo, consumo insaciable. Necesitamos tener un móvil de última generación, luego necesitamos un reloj nuevo o unas gafas que vayan a juego con el móvil, y luego necesitamos un bolso nuevo donde meterlo todo. Eso por no decir que necesitamos internet para escuchar música, ver la televisión, ver películas, leer las noticias, dar nuestra opinión, difundir la verdad y publicar mentiras y más mentiras. Mentiras que resumban en nuestra cabeza. Consumimos sin propósito alguno. Consumimos sin razón alguna. Y consumimos sin mirar por nadie. Estamos en una competición de subir fotos de nuestra mascota, nuestra comida.
querido buscar, pero no encuentras el camino. Cuando recuperaremos lo que es nuestro. Necesito un conductor. Era como una rata en un lago. Es increíble. Encontrando una y otra vez. Podría tirarme jugando todo el día. Por los pelos. Poco perdemos el puesto. Gracias. La primera persona que me mostró el mundo tras ese laberinto. Un mundo que no te consume. Que no te devora. Todos han tenido algo pequeño. Es un mundo que da. Gracias por deshacerte de los sectarios. ¿Puedes hacerme un trabajito? Yo ya no busco. Estoy aquí para compartir su mundo. Ven a ver lo que hay más allá del laberinto. Recuperaremos lo que es nuestro. ¡Al loro! Este juego te permite construir tus propios niveles. Necesito un conductor. Los santitos nos han dejado sin gasolina. Nos han vaciado. Roba un camión cisterna de la secta y tráelo aquí. La lucha por el es río la leche. Acaba. Añaden contenido nuevo todo el rato. Me alegro de haber recuperado el lugar. Les vendría bien un silenciador. Tienes que probarlo. Saludos, el mejor juego de todos. Salvaremos a tu Marsa, la gente. No te preocupes. Me alegra que apreciaras. Una patrulla nos dijo que había un civil escondido en la cantina. Fui a echar un vistazo y encontré una habitación vacía llena de agujas. Parece que alguien ha estado experimentando por allí. Casi nada de lo que ves aquí es real.
cabeza que no está. La tibia la uniremos con el fémur. El fémur lo pongo con la cadera. Los animales son los primeros en percatarse. ¿Por qué no prevén el advenimiento de la caída? Hay mucha criatura peligrosa suelta. Te voy a arreglar en un transantiamen. El doctor Twig está al mando. La cadera va a la columna vertebral. Por aquí tiene que ir. Otra maravillosa. Iván. 27. Estadísticamente hablando, es algo perturbador. Seguro que encajas bien. ¡La leche! Así unimos el hombro con el cuello y el cuello lo conectamos con la cabeza que no está. La tibia la uniremos con el fémur lo pongo con la cadera. No te preocupes, te voy a arreglar en un por sus almas. ¡Agáchate! Estadísticamente hablando es algo perturbador. Seguro que encajas bien. ¡El padre Betu! Thank you.
todos. Hola, amiga.